Con respecto a la cuestión de infraestructura, queremos hacer saber de que en el sector de acá arriba, que le llaman todo el mundo La Paz, hemos incluido más de 8 barrios, en el cual está Villa del Norte, etapa B, es el más afectado en la cuestión de infraestructura. Tenemos la mayoría de las calles que son vías peatonales, están totalmente destrozadas, parecen caminos de herradura. El señor alcalde nos prometió en su campaña de que colaboraría con nuestro barrio y esperamos que sea pues cumplido su compromiso. Sí, estamos viendo efectivo de que ya prácticamente nos ha cambiado el alcantarillado a 3 calles de este sector, en el cual nos beneficia pues para entrar al servicio del pavimento. Son muchas las afectaciones que la comunidad del barrio Villa del Norte, etapa B, viene sufriendo a causa de sus vías deterioradas, por las cuales necesariamente a diario deben transitar. Realmente la gente está totalmente, no puedes caminar. La gente que vive allí tiene que estar saltando por un lado o por otro, porque hay unos huecos también pues difíciles de caminar, se daña el calzado, la corriente del agua que pasa totalmente afecta porque esos son unos ríos. En este sector, pues sí, realmente la mayoría de calles que están de este lado de allá para arriba, podemos irlas a ver, que totalmente necesitan del pavimento, del arreglo de nuestra vía. Debido a esta situación, la comunidad de este barrio solicita a la alcaldía de Popayán se aceleren los procesos para lograr mejorar sus vías de acceso. Solicitamos de nuevo al doctor López Castellón Juan Carlos de que, pues, que nos haga quedar bien en el compromiso con nuestra comunidad.